Que lo voy a hacer. La siguiente ponencia corre a cargo de Nicolás Bermejo Presa. Nicolás es responsable del Departamento Técnico de Prescripción de Sangobén y Sober Ibérica. Él nos va a hablar de la integración de datos ambientales de producto en el análisis de ciclo de vida del edificio. Cuando quieras. Buenos días, muchas gracias a todos por estar hoy, esta mañana, compartiendo esta jornada técnica con nosotros. Muchas gracias al Instituto de Eduardo Torroja también por la organización del evento y habernos invitado al mismo. Bueno, en esta parte, durante 20 minutos, yo lo que voy a hacer es, siguiendo las consignas que comentaba Miguel Ángel, ver cómo a partir de las declaraciones ambientales de producto podemos llegar a hacer una evaluación del comportamiento ambiental del edificio a través de un caso práctico. He dividido la presentación en cuatro partes con una pequeña introducción para ver qué es esto de la sostenibilidad, qué tipos de etiquetas ambientales hay, qué es eso de una declaración ambiental de producto y cómo podemos integrar esa información contenida en las declaraciones ambientales de producto en nuestro edificio. Y es que efectivamente, ya lo decía el anterior ponente, estamos últimamente todo es sostenible. Y estamos acostumbrados a escuchar las palabras DAP, Declaración Ambiental de Producto, o EPD, sus siglas en inglés, RCP, que son las reglas de categorización de producto, o sus siglas en inglés, PCR, ACV, LCA, verde, declaración ambiental de producto, agotamiento de recursos, producto ecológico, etcétera, etcétera. Todo relacionados con los temas de la sostenibilidad. Bueno, ¿cómo hemos abordado eso? Yo creo que hay una evolución de los productos sostenibles, efectivamente, a los edificios sostenibles. Nosotros comenzamos hablando de productos verdes. Después, y aprovechando las normas, la normalización, empezamos a hablar de etiquetas ecológicas. Hicimos un paso más y con la 14.025, con la 15.804 que comentaba el anterior ponente, empezamos a hablar de declaraciones ambientales de producto y de análisis de ciclo de vida. Bueno, pues ahora hemos empezado, o desde hace unos años hemos empezado a integrar toda esa información ambiental contenida en las declaraciones de producto en los edificios. Al final veremos cómo. Y es que efectivamente los edificios son los responsables a nivel mundial de gran parte de los impactos ambientales producidos. Es el sector de la edificación el que mayor potencial tiene, por lo tanto, de garantizar la sostenibilidad. Pero efectivamente, ¿qué es un edificio verde? Pues esto es muy discutible, que es un edificio verde, pero yo llegué a la conclusión de que esto es un edificio verde, es un ejemplo de edificio verde, este también es un edificio verde, y esto también es un edificio verde. Yo creo que ahí no he encontrado a nadie que no haya llegado a la misma conclusión de que esos son edificios verdes. A medida que vamos ahondando un poco más en el concepto, pues ya empezamos a tener discusiones. Pero efectivamente, ¿se puede medir el concepto de sostenibilidad de un edificio? Y evidentemente existen herramientas para la evaluación de la sostenibilidad, lo comentaba el anterior ponente. Existen las certificaciones ambientales de los edificios, LEED, BREEAM, verde, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a esas certificaciones ambientales? Cada uno tiene su propia metodología, pero evidentemente existe una relación entre los productos que integramos en un edificio y las certificaciones ambientales de esto. Bueno, es lo que vamos a ver ahora, cómo eso lo podemos hacer a través de las ecoetiquetas. Es que según la 14.040, pues 14.020, el etiquetado ambiental es un conjunto de herramientas que ofrecen información sobre los aspectos ambientales de un producto o servicio. Es lo mismo que los datos nutricionales. Cuando cogemos un alimento, pues vemos ahí descritos los datos nutricionales del mismo, ¿no? El contenido en grasas, el contenido en vitaminas, contenido en sodio, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan si pudiéramos tener estos datos sobre nuestro edificio? ¿Se imaginan si yo tuviera una información nutricional de mi edificio y que, por ejemplo, mi edificio dijera que tiene 12.000 kilogramos de emisiones de CO2 por metro cuadrado, por ejemplo? Bueno, pues eso es un poco lo que vamos a conseguir integrando las declaraciones ambientales de producto y haciendo un análisis de ciclo de vida. Evidentemente, los indicadores serán diferentes a la información nutricional y tendremos indicadores como el potencial de calentamiento global, el uso de la energía, el uso del agua, etcétera, etcétera.
impuesto está perfectamente normalizado a través de normas UNE o normas ISO, la 14.024, 14.021.25 o la norma 15.804. Y es que existen, según estas normas, tres tipos de ecoetiquetas o de etiquetas ambientales: las ecoetiquetas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las ecoetiquetas tipo 1 comunican algún beneficio ambiental del producto. Tipo 2, que son autodeclaraciones ambientales, es una declaración informativa que realiza el propio fabricante, y realmente las declaraciones ambientales de producto son las de tipo 3. Cuando hablamos de declaración ambiental de producto estamos hablando de un tipo. Bueno, ejemplos de tipo 1 tenemos en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, tenemos la Ecolabel, en España tenemos las ecoetiquetas de AENOR o el distintivo de garantía de calidad ambiental de la Generalitat de Cataluña, en Francia la NF, Alemania el Blue Angel, etcétera, etcétera. Este tipo de ecoetiquetas están muy extendidas y efectivamente pues dan una información sobre el comportamiento del producto. Las etiquetas ambientales tipo 2, estas son las autodeclaraciones, se regulan por la norma ISO 14021 y efectivamente aquí tenemos tropecientas mil, 100% degradable. Estos son cosas que yo me he ido cogiendo a mi casa, pues yo tenía el otro día también un lavavajillas, ahí ven que es eco, esto es una etiqueta ambiental de producto tipo 2. Había puesto aquí también fabricantes de automóviles, había puesto la de Volkswagen, pero bueno, por razones evidentes la he quitado y prefiero utilizar la de Renault, que también tiene una gama esto. Quiero decir, son etiquetas ambientales tipo 2, son declaraciones que realiza el propio fabricante sobre información ambiental de su producto. Y luego llegamos a las declaraciones ambientales de producto, que son las ecoetiquetas tipo 3 reguladas por la norma 14.025. Al final, una declaración ambiental de producto simplemente es un documento que ofrece de forma transparente y verificable por una tercera parte información relativa al comportamiento ambiental del producto. No nos va a indicar que un producto es más sostenible que otro. Lo único que nos aporta es información relativa al comportamiento ambiental del producto. Si lo comparamos con la información nutricional de los alimentos, en la etiqueta de un alimento, lo único que vemos es eso, información nutricional. Pues esto es lo mismo. Al final, una declaración ambiental de producto lo que contiene es información relativa al comportamiento ambiental del producto, pero de una forma verificable. ¿Y qué son las reglas de categorización de producto? Bueno, pues son los documentos que definen las reglas bajo las cuales deben llevarse a cabo los estudios de los análisis de ciclo de vida para realizar una declaración ambiental de producto. Cuando un fabricante realiza la declaración ambiental de producto, ha de basarse siempre en unas reglas de categorización de producto. ¿Estas reglas qué nos dicen? Bueno, pues definen los productos bajo el alcance de la norma. La unidad funcional de uso, porque claro, es muy importante, si después queremos integrar esta información en el edificio, saber cuál es la unidad funcional. Si yo les digo, por ejemplo, un aislante, ¿cuál es la unidad funcional? ¿Un kilogramo de aislante? ¿Un metro cuadrado de aislamiento con una resistencia térmica? Entonces, definen la unidad funcional de uso del producto. Nos detallan las reglas de categorización de producto, qué información ha de contener la declaración ambiental de producto y la información que se ha de mostrar en la EPD. ¿Cómo? Pues en base a un análisis de ciclo de vida. ¿Qué es un análisis de ciclo de vida? Pues es una metodología que desarrolla un proceso objetivo para evaluar el impacto ambiental del producto a lo largo de todo su ciclo de vida. La norma 15.804 define qué es lo que tiene que contener, de tal manera que cuando un fabricante hace una declaración ambiental de producto, tiene que tener en cuenta todos estos pasos. La etapa de fabricación, desde la 1 a la 3, pues desde los impactos de la extracción de las materias primas, los impactos del transporte. Esas materias primas se extraen y se transportan a su fábrica, donde se procesan y se transforman. Eso genera unos impactos en la fabricación. Este producto, una vez fabricado, se integra dentro del edificio. La integración de un producto en la fase de construcción de un edificio genera unos impactos que también se han de tener en cuenta. También hay que tener en cuenta los impactos que se generan en la etapa de uso del edificio y al final en su fin de vida. Un edificio al final se va a derruir y eso va a generar unos impactos sobre la atmósfera, ruidos, vertidos, etcétera, etcétera, que también hay que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta. Con todo esto, ¿cómo se realiza una declaración ambiental de producto? Bueno, pues en base a unas reglas de categorización de producto que nos marcan cómo debemos de realizar ese análisis, realizamos el análisis de ciclo de vida, donde tenemos que tener en cuenta todas esas etapas y finalmente esos resultados los
los integramos dentro de una DAP. Estos son algunos ejemplos de una DAP, de tuberías, como hemos visto, de un vidrio, de unas placas de yeso laminado, de un material aislante, etcétera, etcétera. Como veis, son documentos muy técnicos que al final lo que nos van a dar es información relativa al comportamiento ambiental del producto. Por ejemplo, aquí vemos algunos datos, ¿no? El potencial de calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Son documentos con mucha información ambiental que al final, como vemos, por ejemplo, este es el caso de un producto, pues este producto tiene 3,03 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, por unidad funcional. Esos 3 kilogramos de emisiones de CO2, ¿cómo se han producido? Pues 2,75 en la fabricación del producto, 0,17 en su transporte, 0,14 en la instalación, 0,03 en la etapa de uso. ¿Ven? Ahora podemos ver un poco la comparativa con lo que les decía de los datos nutricionales de un alimento. Lo mismo para el consumo de energía que ha generado ese producto, el consumo de agua, la reducción de residuos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que una declaración ambiental de producto no nos dice si el producto es sostenible o no. Lo único que nos aporta es información cuantificable sobre su comportamiento ambiental, de una forma totalmente transparente y verificable. Tendrá que ser el técnico el que decida cuál es el mejor producto que se adecua a las condiciones de contorno de su proyecto. Bueno, existen determinados programas de verificación, como comentaba mi compañero, que lo que hacen es un poco pues avalar la transparencia de estas declaraciones ambientales de producto. Aquí les pongo algunos ejemplos que ya comentábamos. Con toda esa información, cuando tenemos las declaraciones ambientales de producto, ¿qué es lo que podemos hacer o para qué nos pueden servir? Pues nos pueden servir, por ejemplo, para integrar estos datos en el comportamiento del edificio. ¿Por qué no? Si tenemos toda la información nutricional de todos los materiales que forman parte del edificio, ¿por qué no hacer un LCA del edificio? Bueno, este es un ejemplo de un edificio que será realizado en Valencia con certificación BRIM. Está monitorizado en continuo, algunas fotografías del mismo. Lo que hemos hecho es tomar todas las declaraciones ambientales de los productos que forman parte del edificio y al final hemos monitorizado también todos sus consumos para saber todos los impactos que se generan en la etapa de uso, y lo que hemos hecho en base a las reglas de categorización de productos marcadas por el operador sueco EPD System, hemos hecho su análisis de ciclo de vida. ¿Qué podemos ver? Que este edificio tiene unas emisiones de 1.145 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. De las cuales 749 provienen de la fabricación de los materiales, 94 de la etapa de la construcción, 223 de la etapa de uso, etcétera, etcétera. Podemos ver también el consumo de energía, cómo podemos repartir ese consumo de energía, la energía que está embebida dentro de los materiales de construcción y la energía asociada al uso del edificio. Y es que, como pueden ver, efectivamente, cuando nuestro edificio es muy eficiente, y hemos tenido en cuenta pues, tanto los criterios del nuevo código técnico de la edificación como criterios Passive House, pues efectivamente ahí podemos ver cómo la etapa de uso, que es un impacto ambiental importante en términos relativos al consumo, no lo es tanto como la energía embebida de los materiales. Vemos que este edificio, por ejemplo, tiene un consumo de energía asociado a la energía embebida en los materiales de construcción mucho más alto que el propio uso del edificio al cabo de los 50 años. Cuando el edificio es muy eficiente, vamos a ver este tipo de cosas. Este es el consumo de agua, por ejemplo. Aquí efectivamente el consumo de agua pues está mucho más asociado a la etapa de uso o la producción de residuos. Por lo tanto, al final las declaraciones ambientales de producto nos deberían de servir para eso, para integrarlas dentro del edificio y evaluar el comportamiento ambiental del mismo. Y eso pues nos puede permitir análisis del tipo, como es que les muestro, pues que en la etapa 1 de producción de los materiales, pues el impacto en cambio climático, el mayor impacto generado es debido a la etapa de producción de los materiales del edificio. O cómo estos materiales, esos impactos, pues están repartidos fundamentalmente en las cimentaciones y la estructura. Al final esto es lógico, porque es el mayor peso del edificio.
Entonces, bueno, por concluir, yo creo o pensamos que las declaraciones ambientales de producto tipo 3 son una de las mejores formas para aportar información ambiental sobre los productos de una forma totalmente transparente y verificable como por una tercera parte. Y que esto tiene todo su sentido cuando al final somos capaces de trasladar esos datos ambientales al análisis del ciclo de vida de un edificio. Muchísimas gracias.